Me da mucho gusto que ustedes dos solos lleven el negocio de la constructora. También es con tu ayuda. Bueno, pero yo ayudo en lo mínimo, ¿no? Detalles, cosas pequeñas. Oye, papá, ¿qué te parecen estos contratos? Estos contratos deberíamos revisarlos en forma completa durante la mañana. Me interesa mucho que queden completos, ¿eh? Sí, está bien. ¿Vas a salir? Pues sí, como de costumbre. Tengo una cita importante. Mercedes. Dígase, ¿ya se fue Jackie? Hace un ratico, señor Antonio. ¿Y con quién? Porque me parece que José Enrique y Federico están trabajando desde muy temprano. Se le llevó su primo, en la moto. Ay, no me gusta nada ver a esa niña montada en una motocicleta. Ay, a mí también me inquieta un poco. Pero el joven Tommy es bastante juicioso y maneja con cuidado. No es por eso. Todavía su hija, eso no se vería extraño, pero una señorita que tenga el apellido de los Campos Miranda, esas cosas no se ven nada bien. Usted, joven, acérquese. ¿Cuál es su nombre que se me olvidó? Morelia. Morelia Solórzano Ríos. Sus apellidos no me interesan. Ya Mercedes los conoce y fue quien la recomendó. Y ella se cuidaría mucho de meter en mi casa a alguien que no me convenga. Menos que deben indicarle cuáles serían sus obligaciones. Usted va a ayudar a Kika en las labores de esta casa. Por lo tanto, queda directamente bajo sus órdenes. ¿Entendido? Sí, señora. Ahora bien, su tiempo libre lo debe dedicar a mi hijo Luis, que está imposibilitado y guarda cama. Usted procurará acompañarlo, atenderlo en todo lo posible, distraerlo con cualquier juego, leerle, en fin. Espero que sepa desempeñarse. Sí, señora, con mucho gusto. Su sueldo, para empezar, serán 200 semanal. Sí, señora, me parece muy bien. No le he preguntado. En todo caso, usted tiene dos opciones. O lo acepta, o se va. Mira nada más, aprovechándose de tu situación, te ofreció bastante poco, ¿eh? Porque no solo el trabajo, sino atender al joven Luis. No, eso no me importa. Yo lo haré con mucho gusto. Lo malo va a ser restar bajo las órdenes de esa víbora. A mí no me gusta que me traten mal. Anoche, tardísimo, cuando ya me iba a acostar, me obligó a ponerme el uniforme y a llevarle el café a él. ¿A quién, hija? Pues al señor José Enrique. Y luego con el otro que también me tiene la mala voluntad. Y yo pensé que le había contado a la señora que anoche que estuve cantando, pues iba a venir a regañarme, ¿verdad? Pero pues no. Ay, qué pena. Se oyó hasta su habitación. ¿Tú piensas que el señor te tiene mala voluntad? Pues para que lo sepas, si te quedaste en esta casa, es porque él lo quiso así. ¿Cómo? Kika me lo contó. La señora te iba a despedir. Y el señor José Enrique le dijo que no, que te dejara aquí. Por aquí estaría la sección A y de este lado estaría la sección B, con la piscina al centro. ¿Me permiten? Antonia. Y aquí están todas las escrituras. Sí, creo que sí está todo. ¿Deseas algo? Haz que nos traigan una botella y vasos con hielo. Estoy con Liceo Valenzuela y José Enrique. Que no se tarden, por favor. Sí, no te preocupes. Aquí. Bien, señores. Yo creo que hay que repasar las condiciones para que el negocio resulte favorable para la compañía, ¿no? Así es que tú piensas que Campos Miranda y asociados pueden asumir todo el volumen. Sí, claro que sí, papá. Hay suficiente capital, hay materiales y además tenemos gente preparada. ¿Y qué área comprendría esto? Mira, papá, tendría que sacarte todas las colindancias en el mapa. Te las voy a marcar, pero empezarían por aquí. Aquí está. Lleva eso a la biblioteca. ¿Yo? Uh-huh. ¿Y qué les digo? ¿O qué? Pues le preguntas si quieres que le prepares la bebida, ¿eh? Pero es que yo no sé preparar las bebidas. Pues aprende. Y mira, mejor que lo hagas bien. La señora Antonia me ha dicho que te vigile.
Porque si no sabes hacerlo, te despido. ¿Por qué tiene que ser ella la que lleve eso? Porque soy yo la que se lo ordeno. ¿Estás abusando, Kika? Bien. Si no le gusta, que se vaya. Ella no sabe hacer eso. No tiene práctica. Al menos antes de mandarla, deberías de enseñarle. Pues que aprenda. Y si no da la talla, mejor. Te cae mal, no la pasas, y por eso tratas de ponerla en aprieto. ¿Cómo lo adivinaste, eh? Me cayó mal desde el primer momento, pero no importa. Estoy tratando de sacármela de encima. Ya verás cómo la hago saltar. El proyecto consta de 3 edificios, papá. Aquí al centro está empleado un área para un jardín de recreación familiar con todo y piscina. Esto es. Sí, adelante. Yo sugerí un pequeño cambio. Creo que la sección B tendrá que ser modificada. ¿Y cuál sería el cambio? Aquí a la izquierda, papá. En esta zona. Con permiso. ¿Dónde desea que le ponga los vasos? Déjalos ahí sobre el escritorio, por favor. ¿Desea que le prepare las bebidas? No, déjalo así, gracias. Con permiso. Papá. Sí, perdón. ¿Y quién es? Es la nueva sirvienta, se le contrató ayer. Interesante. Muy interesante. Una tentación para cualquier hombre, ¿no? Papá. Sí, perdón. ¿Y quién es? Es la nueva sirvienta, se le contrató ayer. Interesante. Muy interesante. Una tentación para cualquier hombre, ¿no? Cuéntame cómo haces tú. En el servicio, Qué linda chica. Ay, papá, ¿tú también vas a caer bajo los hechizos de esa sirvienta? ¿Cómo tú también vas a caer? ¿Cayó alguien más? ¿Tú? No, yo soy inmune a las sirvientas. Además que me tengo que andar fijando en una sirvienta, habiendo tanta mujer tan hermosa aquí que está a la altura de uno. Pero no puedes tapar el sol con un dedo. Esa chica es lindísima. Papá, no me he fijado. Pero yo sí me fijé, a pesar de los pocos minutos que estuvo aquí. ¿Y tú te fijaste, Osvaldo? Decía, licenciado. ¿Qué? Si te fijaste, la chica es digna de admiración, ¿no te parece? Bueno, sí, es graciosa. Parece tener una personalidad interesante. El alma se le sale por los ojos. Ok, ya salió el poeta. ¿Cómo puedes mirar a una mujer y pensar en el alma? Bueno, pero fue lo que más me llamó la atención. Si belleza física se encuentra donde quiera, el licenciado Campos Miranda. Ahora lo otro, eso es más difícil. Y esta niña tiene una mirada que emana algo. Un sentimiento, una ternura. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar hablando de tonterías, abogado? Creo que el tema de la sirvienta ya está agotado, ¿no? Mejor trabajemos en serio, por favor, que tengo cosas que hacer. Tengo que ir a la construcción, papá. Yo también tengo mucha prisa. Bueno, ¿qué les parece si fijamos los puntos del contrato y después Osvaldo le dará forma al documento? Bien, trataré de tenerlos listos hoy mismo. Es más, no vayas al despacho, quédate aquí y redáctalo aquí mismo. Precisamente iba a sugerírselo yo, licenciado Campos Miranda. Trabajaré mucho mejor aquí. Bien. Ya conocí al mendigo ese. Mendigo, hija. Pues al jefe, al esposo de la señora Antonia. Muchacha, no te expreses así del señor. Pues que usted no misma me dijo que no, que era un malo él. Además, que cree que también otra persona ya me chismeó. ¿Ah, sí? ¿Pero quién? ¿Verdad? Ella sí quiere saber, ¿verdad? Pues ahora no le digo, iré. Baja la voz. Oiga, dígame una cosa. ¿De veras que el señor José Enrique quiso que yo me quedara? Pues sí. Parece que la discusión fue en la mesa y Kika lo oyó. Y dígame, ¿qué discutieron por mí? Bueno, no creo que llegó la discusión muy fuerte, ¿no? Pero la señora como que estaba decidida a despedirte. Entonces, él intervino y le dijo que te dejara aquí. Mire nada más. Imagínate la rabia que le daría a Kika. ¿Sabes qué?
Tú tienes que tener mucho cuidado con ella, ¿eh? Le caíste mal y está haciendo todo lo posible por perjudicarte. No, si ya me di cuenta. No se crea, yo soy mansa, pero no mensa. Mira, lo que no sepas hacer, ella no te lo va a enseñar, ¿eh? Pero qué mujer. Sí, qué tipa de plano, ¿eh? Eso es para buscarte problemas y no puedas con el trabajo. Y que al fin te echen a la calle. Así es como ella piensa deshacerse de ti. Pues a ver si puede. De manera que abres muy bien los ojos y trata de desenvolverte sin su ayuda, mija, ¿eh? De ella lo único que puedes esperar es que te ponga piedras en el camino. Pues a ver si no se tropieza con la misma piedra. Mija, yo te lo advierto para que tú estés avisada. No, yo se lo agradezco. Por suerte, para un corazón malo, hay otros nobles. ¿Y por qué será que me habrá tomado tanto odio si yo no le he hecho nada? Envidia, muchacha. Eres jovencita, muy graciosa. Además, ella teme que le restes influencia en la casa. Que la gente te empiece a tomar simpatía y que pronto seas la preferida. Como hasta ahora ha tenido todo el apoyo de la señora Antonia. No, la señora Antonia nunca me va a preferir. Pero los muchachos sí. Y el joven Luis. Hasta el arquitecto se puso de tu lado. Ay, eso sí me sorprendió tú. Yo pensé que le valía gorro, ¿y no? Pues te engañaste, ¿eh? El señor José Enrique tuviste un defensor. A veces él no se fija, pero parece que se ha dado cuenta de que eres muy buena. Déjame poner las papas. Gracias a Dios que no se acuerda dónde me conoció. Ay, virgencita, que no lo sepa nunca, nunca, nunca.